Listos. Buenos días a todas y a todos. Puerto Rico ha sido azotado seriamente por el huracán Fiona y desafortunadamente aún esperamos más lluvias por toda la isla durante el día de hoy y el día de mañana. Estamos pasando por un momento duro, pero nuestro pueblo es fuerte y nuestra gente muy generosa. Tengo que agradecer a todos los primeros respondedores y funcionarios de todos los componentes del gobierno, de los municipios, en especial los alcaldes y alcaldesas que han estado respondiéndole a sus ciudadanos directamente. Y el gobierno federal, que ha estado también en la calle, aún en circunstancias muy peligrosas, asistiendo a nuestro pueblo. Más aún, mi solidaridad y admiración para nuestra gente, para cada puertorriqueño y puertorriqueña que ha hecho frente a esta emergencia y tantos de ellos y ellas que estuvieron ahí para sus familiares, sus vecinos y hasta extraños que necesitaron ayuda. Para todos y todas, mi agradecimiento. Les reitero que nuestro gobierno está completamente activado, respondiendo a todas las necesidades. Y no vamos a escatimar para poner los recursos que se necesitan para que nos recuperemos. Como mencioné, las lluvias continúan y son los efectos de la cantidad de precipitación que estamos recibiendo lo que ha causado los mayores estragos en todos nuestros pueblos. Ya se han recibido cerca de 30 pulgadas de lluvia por toda la isla. En muchas áreas que nunca habían tenido inundaciones, ha habido acumulación de agua sin precedente. De hecho, en muchas áreas ha sido mayor que lo que vimos en el huracán María. La consistencia de estas lluvias la hemos tenido durante todo el fin de semana y ya los suelos estaban saturados antes del embate del huracán. Los daños a la infraestructura, a los cascos urbanos y a las residencias han sido catastróficos. El sistema, con efectos de tormenta tropical en algunas áreas, aún se encuentra sobre Puerto Rico, por lo que continúa el peligro de inundaciones repentinas, derrumbes y deslizamientos. Déjenme decirlo en Arroyo Habichuela. Ahora mismo, lo que tenemos en Puerto Rico es un aviso de tormenta tropical. No es aviso de huracán. Pero continúan las lluvias intensas que ponen en peligro a nuestra población y causan muchos daños. Estas lluvias van a continuar por lo menos hasta el fin del día de mañana. Esto significa que aún pueden surgir más situaciones de riesgo, así que todos nuestros residentes deben buscar estar en un lugar seguro. Exhortamos y le pedimos encarecidamente a toda nuestra gente que permanezca en su casa o en los refugios. Necesitamos que permitan a los respondedores, al personal de manejo de emergencia, de la Guardia Nacional, del Departamento de Transportación y Obras Públicas, de la Autoridad de Carretera, así como otros funcionarios de agencias que están realizando los desalojos, labores de rescate, limpieza de vías y restauración de servicios esenciales, a que puedan hacer su trabajo. No es momento de salir a ver cómo está la calle. Con excepción de una emergencia, la calle tiene que estar disponible para las tareas de respuesta inmediata. Ahora estamos respondiendo. Todavía no estamos en la etapa de recuperación, estamos en la etapa de respuesta a la emergencia. Por eso es que, otra vez, esas vías tienen que estar libres de tránsito, salvo los que están rindiendo labores esenciales o son primeros respondedores. Hay muchas áreas sumamente afectadas, particularmente regiones del sur y suroeste de la isla, así como la montaña. Y tenemos algunas zonas cerca de la costa en el norte que también están siendo seriamente impactadas. Estamos destinando todos los recursos que tenemos disponibles, estamos aunando esfuerzos con los municipios, con el gobierno federal y vamos a trabajar con el sector privado también para llegarle a toda persona que necesite asistencia lo antes posible. Asimismo, desde ayer
he estado en comunicación con altos funcionarios de la administración del presidente Biden, del liderato congresional y gobernadores de estados como Nueva York, Nueva Jersey y hasta California, que se han puesto a nuestra disposición. Ya la gobernadora de Nueva York tomó la decisión de asignar 100 primeros respondedores que estarán llegando a Puerto Rico y espero una acción similar de parte del gobernador de Nueva Jersey. El sistema eléctrico sufrió daños por toda la isla y tanto personal de la Autoridad de Energía Eléctrica como Luma están trabajando para ir energizando la mayor cantidad de abonados posible según se vayan haciendo los trabajos de inspección y restauración. El tiempo, el clima no ha permitido o no permitió hasta el día de hoy que se sobrevolaran las líneas, pero ya comenzaron, tengo entendido y después se confirma que ya se comenzó a sobrevolar las líneas de transmisión para poder evaluar su estado y proceder con las reparaciones que sean necesarias. Debido a que continuamos en emergencia, mañana martes tampoco habrá clases en las escuelas públicas de nuestra isla y solo se deberán reportar a sus trabajos aquellos empleados públicos esenciales y de respuesta inmediata y otros según sus supervisores así lo soliciten. Voy a seguir en comunicación con los alcaldes y alcaldesas para asegurarme que tienen toda la asistencia que necesitan y repito, todas y todos en Puerto Rico deben permanecer resguardados en su hogar o en un lugar seguro. Les exhorto a todos y a todas a seguir atentos a las actualizaciones del clima. Tenemos activado el portal preps.pr.gov, donde se están actualizando los datos continuamente. Ahora, Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, nos dará detalles adicionales sobre la condición del tiempo. Gracias, señor gobernador, y muy buenos días a todos. La lluvia que hemos recibido asociada a Fiona ha hecho estragos, especialmente en la costa sur y el interior este de Puerto Rico, donde se reportaron sobre 23 pulgadas de lluvia. Las lluvias que han continuado esta madrugada y esta mañana han caído en los mismos lugares, y eso nos preocupa mucho porque se incrementa aún más el potencial de tener inundaciones repentinas. Si de seguir estos tipos de lluvia en estas mismas regiones donde se ha visto afectada la lluvia, podríamos estar emitiendo productos más activos, ¿verdad? Hablando de niveles catastróficos. Por lo tanto, lo que nos preocupa en este momento es que el pronóstico bastante con mucha lluvia y estamos esperando más lluvia en los mismos sectores. Estamos esperando lluvia especialmente en la mitad sur de Puerto Rico, afectando también la cordillera central. Por lo tanto, esto no se ha acabado. Más lluvia se espera que esté afectando la isla y especialmente las mismas porciones que se han visto afectadas hasta ahora. Por lo tanto, esto es serio, señor gobernador. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a darles una actualización de parte de las agencias. En esta conferencia prácticamente están todos los jefes de las agencias del gobierno de Puerto Rico. Algunos están aquí en tarima. Yo anticipándome a preguntas que pueden tener los medios. Voy a dar meramente algunos datos y luego pues le pido. Yo diría que lo que hacemos luego es que le contestamos las preguntas a los medios. En términos de refugios tenemos... Este dato que tengo aquí no es el último. 128 refugios. 128 refugios abiertos en 78 municipios. 2,146 personas están refugiadas en 113 refugios. 254 mascotas están refugiadas. Ay Bonito, Florida, Barceloneta y Atillo no tienen refugiados, pero los refugios están disponibles. Comedores escolares está activado proveyendo comidas en todos los refugios. Y aunque hay personal que ha tenido dificultad en llegar, estamos haciendo arreglos para asegurar que tengamos el personal necesario en todos los refugios.
La Autoridad de Energía Eléctrica está en proceso de encender más plantas generatrices y está coordinando con Luma según se reparan las líneas. Al presente, hay situaciones de falta de acceso vial a algunas plantas, tanto privadas como públicas, y estamos trabajando con DITOP y la Guardia Nacional para abrir esos accesos. Nos mantenemos identificando posibles daños en las centrales generatrices. Luma informa que hay cerca de 100,000 abonados con electricidad en este momento y se espera seguir subiendo ese número gradualmente. Los equipos están en la calle, aunque algunas obras tienen que esperar a que las condiciones del tiempo mejoren. Y como dije, ya se están sobrevolando las líneas. Tienen todo el personal necesario para hacer el trabajo que se necesita. En el caso de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, el 30% de los abonados tiene servicio. La causa principal para que no haya servicio son las crecidas en los ríos, en los embalses, en las represas y las lluvias que han afectado severamente el sistema. En el caso de transportación y obras públicas y carretera, le voy a pedir a la secretaria que se exprese brevemente en cuanto a la condición de los puentes y las carreteras. Adelante, Eileen. Bien. Gracias, señor gobernador. Buen día a todos. Las brigadas internas y externas han estado desde temprano ayudando a los alcaldes y alcaldesas en la respuesta. Brevemente les voy a hablar sobre las carreteras, son varias, las vamos a estar publicando en PREPS y en nuestras redes sociales, se les puede proveer la lista, pero es alrededor de la isla. Estamos trabajando en FEMA para abrir brecha con los acuerdos colaborativos que ya tenemos con los municipios y con nuestros contratistas. Ya estamos en comunicación con Federal Highway, donde nos van a ayudar con equipo que haga evaluación de daños. Las brigadas de obras públicas y ACT ya están activadas, tenemos apoyo de la Guardia Nacional. Hay unos puentes que están siendo evaluados, estamos recibiendo reportes de puentes que han estado críticos o que pueden haber colapsado en Utuado, en San Lorenzo, como también estamos cerrando puentes en otras áreas de Utuado y en Jayuya. Todo eso va a estar en los reportes que estamos enviando. Transporte colectivo está suspendido hasta nuevo aviso y los sescos, también las citas han sido canceladas, se van a estar reprogramando de miércoles en adelante dependiendo del servicio. Y los puertos, el Coast Guard está haciendo su evaluación, por lo tanto ATM no está operando. Se van a empezar a operar posiblemente en el día de hoy cuando recibamos el clearance del Coast Guard para entonces comenzar a enviar ayudas a las islas. El aeropuerto Mercedita está cerrado, hay una situación de inundación en la pista. La autoridad de los puertos está trabajando con la Guardia Nacional para mover equipo pesado. Ya ellos tienen equipo pesado en esa área. El río Inabón se inundó, así que ese es de todos los aeropuertos. Ese es el único al momento que no está abierto. Culebra al momento no va a abrir tampoco, pero los demás ya están abriendo, ya están recibiendo vuelos o están comenzando a operar. Muy bien. En el caso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, las bombas están operando adecuadamente, pero como surgió una situación en Cataño, quisiera que la secretaria abunde. Gracias, gobernador. Gracias a todos. Buen día. En el caso de Cataño, tenemos 4 bombas en el municipio. Ciertamente hubo una de las bombas que por el problema de electricidad no prendió su generador. Ciertamente estábamos preparados con un plan B y teníamos 3 bombas portátiles. Las 3 bombas portátiles, lo correcto es que no tenían la misma capacidad de bombeo, pero sí estaban funcionando a capacidad. Nuestro personal estaba toda la madrugada allí. Estuvimos en comunicación con el alcalde. Luma en el día de hoy iluminó la estación y hemos bombeado y vaciado el poceto. Gracias. La Guardia Nacional tiene activados a 600 soldados ciudadanos por todo Puerto Rico, principalmente en operaciones de rescate y de restauración de vías y atendiendo situaciones con los puentes impactados. Ha llevado a cabo 30 rescates hasta este momento, es básicamente rescatando 1,000 personas en 25 municipios y siguen.
Por otro lado, el Cuerpo de Bomberos reporta que ha rescatado a 83 personas y esa es la información que tengo en cuanto a rescate. Así que ahora pasemos a las preguntas de los medios, que estoy seguro que ahí podemos abundar sobre todos estos temas y otros. Bien, vamos a comenzar entonces con Telenoticias y luego tengo Cyber. Buenos días, señor gobernador. El puente que arrastró la corriente en Salto Arriba, en Utuado, es un andamiaje de metal de considerable tamaño. Eso ha sido arrastrado por las aguas, aguas abajo. Eso puede crear diques y ocasionar otros destrozos. Se ha monitoreado hasta dónde ha llegado lo que quedó de ese puente. La Guardia Nacional ha sido activada, entre otras cosas, para atender esa situación. Así que, general, por favor, si puede explicar su gestión. Sí, buenos días. Gracias, gobernador. Buenos días a todos. Estamos en coordinación con los ingenieros estructurales de la Autoridad de Carretera. Van en camino allá, ya personal nuestro está haciendo una evaluación de ese puente tipo Bailey's para ver qué se puede hacer, que el río todavía está crecido, así que habrá que tomar algún tipo de emergencia de anclaje para evitar de que continúe con el flujo del agua, en lo que entonces baja el nivel de agua y se puede recuperar ese puente. Las personas a veces preguntan cómo se explica que se invirtiera ese dinero en ese puente que no tenía la capacidad de resistir el embate de las aguas. Ese es un puente provisional que en emergencias anteriores se tomó la decisión de adquirir ese puente en lo que se construiría un puente ya fijo. No sé si la secretaria puede abundar. Sí, pero yo añado solamente un dato antes que la secretaria explique todavía más. La información que yo personalmente tengo es que los escombros que estaban bajaron por el río fueron los que impactaron el puente y causaron que se desplomara. Pero si la secretaria quiere abundar, adelante. Claro. Sí, esos puentes provisionales tienen una vida de hasta 75 años, pero ciertamente se colocan para darle acceso a la vía. Nosotros estamos trabajando a través de la Autoridad de Carreteras y Transportación, el puente permanente de esa área, y esos puentes son distintos a los de mitigación. Se hacen estudios HH, que es hidráulico-hidrológico, para aumentar la elevación de ese puente, así que el permanente es una construcción distinta a esos provisionales, pero se colocan ahí para darle acceso a las comunidades y que tengan esas otras rutas disponibles. ¿Para cuándo estaba pautada la construcción del puente permanente en ese lugar? Ya próximo año 2024, ya entonces era la construcción de ese puente nuevo. Ya la Autoridad de Carreteras y Transportación estaba trabajando ya diseños, estudios y trabajando con el Cuerpo de Ingenieros también con los permisos necesarios para la construcción de ese nuevo puente. ¿En este momento se va a construir el puente permanente o se construirá otro temporero después de esta? Lo estamos evaluando, así como dijo el general, porque hay una disponibilidad de unos puentes temporeros también que pues también se tardan tiempo en llegar a Puerto Rico por la disponibilidad de materiales, pero esa evaluación la estamos haciendo ahora. Cyber. Saludos. Primero, gobernador, hay una solicitud que se está haciendo a raíz de la situación con energía eléctrica de que declare una exención del impuesto de venta y uso a las comidas preparadas y también a los generadores a raíz de la situación con energía eléctrica. ¿Podría ser algo que usted consideraría? Sería la primera. Lo evaluamos. No se ha decidido, pero se evalúa. Aquí está el secretario de Hacienda, así que él me puede asesorar en su momento y hacemos el anuncio que corresponda. Obviamente esas medidas tienen un impacto fiscal, habría que auscultar también con la Junta de Supervisión Fiscal su sentir, pero no lo descarto, lo que pasa que no, la decisión no se ha tomado al momento. Okay. Para Ernesto Morales, ya hay gente que ha planteado, que hemos escuchado alcaldes y otros funcionarios decir que inclusive que este evento inundó lugares que no se habían inundado, inclusive en María, en eventos previos. ¿Cuándo ustedes podrían comenzar a una investigación o un análisis de la situación? Sí, para obviamente ver si este evento en algún momento compara, si es único, etcétera, etcétera. Mira, María fue un evento histórico, ¿verdad? En cuestión de lluvia, porque tuvimos casi 40 pulgadas, pero estas 40 pulgadas se concentraron en la cuenca, básicamente la cuenca de La Plata. Entonces, Calle y esta región del interior este. Este sistema ha abarcado mucho más que eso.
Por lo tanto, estuvo afectando a través, toda la isla fue afectada por fuertes lluvias y quizá por esa misma razón personas pueden decir aquí las inundaciones están peores que en María. Quizá en María, en los pueblos que estamos hablando, no tuvo tanta lluvia como la que recibió anoche. Okay. Y aquí hasta el momento el estimado es que la cantidad de lluvia puede llegar a 35 pulgadas, pero ese es el estimado. En María llegó a ser 40 pulgadas, pero Ernesto Morales ha explicado que estuvo concentrado en un área en particular, mientras que aquí, pues por lo que estamos viendo, está esparcido, está impactando, la lluvia está impactando toda la isla. Okay. Lo otro que me gustaría saber si tienen alguna comunicación con la gente de las telecomunicaciones, porque sí. Desde ayer esto fue se fue la luz y fue un desastre. Pero no, pero entiendo, la información que tengo es que el 75% de la infraestructura de telecomunicaciones, es decir, lo que le llaman los cell sites, están en funciones. Y aquí hay un representante de la Junta de Telecomunicaciones que lo puede, valídalo, ¿es correcto el dato o no? Sí, correcto. 75% está de la infraestructura de telecomunicaciones está en operación, así que esto es una gran diferencia a lo que ocurrió en María. Okay, pero... y el crédito lo tienen las entidades que proveen el servicio con las obras que han realizado por todo Puerto Rico para estar mejor preparadas por vía de generadores en sus facilidades para que no pierdan la cobertura. Okay, en términos de tiempo, ¿cuánta capacidad tienen para aguantar? Porque obviamente no es, va a tomar tiempo arreglar lo de las el tiempo de cuánto ellos podrían aguantar en una situación como la que están ahora para que no se caigan otra vez las telecomunicaciones. Eso depende del impacto de la tormenta, pero si tienes algo que aportar, adelante. El nombre, por favor. Buenos días, gracias gobernador. Gracias. Sí, la industria de telecomunicaciones ha hecho una inversión significativa en todo lo que viene siendo sus cell sites principales, y han hecho una inversión en generadores y están supuestos a correr por varios días sin problema. Obviamente el abasto de combustible ya está planificado y ellos entienden que podemos estar arriba. A medida que tanto Prepa como Luma empiezan a energizar, nosotros somos prioridad dentro de la estructura de ellos. El nombre suyo, disculpe. Waldo Acevedo, del negociador de telecomunicaciones. Foro noticioso y luego voy con Noticeis. Tengo varias preguntas. Gobernador, hablando de María, yo le pregunto, ¿usted entiende que hoy estamos mejor preparados cuando María, que fue otra época, no se sabía? Sí, sí, no, es otra, exacto, es que la comparación no, ni aplica, o sea, en términos de la coordinación que se está viendo aquí, y aquí tenemos funcionarios públicos que estaban cuando María nos impactó, hay una gran diferencia. O sea, porque obviamente María sirvió de lección, de ejercicio, para que el equipo de respuesta, el equipo que atiende el manejo de las emergencias en Puerto Rico a todos los niveles, gobierno central, pero también municipal, la coordinación aquí ha sido hasta el momento ejemplar. O sea, la comunicación ha sido excelente a todos los niveles. Esto no ha acabado, pero hasta el día de hoy, en términos de respuesta, que es donde estamos, no estamos en recuperación, en términos de respuesta, esta respuesta ha sido, sin duda alguna, excelente hasta el día de hoy, hasta este momento. Y seguimos 24/7. Le quería preguntar al comisionado de la policía, ¿qué fue lo que pasó con unos policías allá en Peñuela? Sí, mira, sí, buenos días a todos. En la noche de ayer, a las 7:30 de la noche, iba un sargento con tres agentes por la carretera 385 en el sector Tallaboa, en Peñuelas, y una corriente impactó el vehículo y se los arrastró. Gracias a Dios, todos ellos están ilesos, ¿verdad? El vehículo resultó con daños, pero lo más importante es la vida de ellos, que están ilesos. Y ellos a su vez lograron ayudar también a un paramédico que se encontraba en el lugar en las mismas condiciones. No, gracias a Dios, están todos bien. Entonces, el secretario de Seguridad Pública. Secretario, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo estás tú? Mire, No ha dormido el secretario. No ha dormido. Estamos de pie. Para ver si se acuerda que usted hizo una visita al municipio de Comerío con relación al problema que había, que el alcalde estaba pidiendo que estableciera en el cuartel en otro lugar. Porque cada vez que hay inundaciones, pues se inunda completo.
pasó lo mismo ahora? ¿En qué quedó esa visita que se había hecho usted? Bueno, nosotros tenemos unas conversaciones con el alcalde y hay unas áreas que él ha propuesto. Y obviamente todo eso está en proceso. Nosotros de manera preventiva mandamos o redirigimos los recursos del cuartel para que pernoctaran y trabajaran coordinados con la policía municipal. Pero eso está en proceso, se está trabajando. Obviamente estamos buscando todas las alternativas y todo las comunicaciones con el alcalde para en la eventualidad hacerlo una realidad, mover ese cuartel de la localización. Mire, él estaba pidiendo esta mañana a través de los medios que necesitaba diésel urgente. Se comunicó con ustedes, se lo pidió, porque en vista de que la carretera 167 está intransitable, sí, creo que tiene una orden pedida, pero no es accesible. Y le estaba pidiendo al gobierno a ver si lo podían ayudar con eso. Bueno, yo te puedo decir que cada uno, entre yo, el comisionado de manejo, y cada uno de los comisionados del departamento, hemos tenido comunicación con cada uno de los alcaldes y alcaldesas. Ese pedido en particular, yo no tengo conocimiento. Sí, vamos a verificar aquí en el COE, si está, pues lo vamos a trabajar y obviamente le vamos a trabajar diligentemente. Yo aprovecho la pregunta para hacer el siguiente comentario que es importante. O sea, hay que entender que los alcaldes y las alcaldesas están bajo una presión tremenda. Y si la prensa los aborda por cualquier incidente que se está dando en tiempo real, ellos ahí van a expresarse. Y puede ser que en ese momento dado, pues hay esta situación de falta de combustible, él lo expresa, pero el alcalde yo sé que sabe que aquí él puede llamar a todo el andamiaje, o sea, desde Nino a aquí hay personal asignado para cada municipio. Y todos los alcaldes y alcaldesas tienen mi número de celular y pueden textearme a mí, lo saben todos, si es que el equipo no les responde. Eso no está pasando, por cierto. Muy rara. He tenido muy contadas mensajes de texto o llamada de un alcalde o alcaldesa porque el equipo no esté respondiendo, pero yo estoy disponible 24/7. O sea que, pero otra vez, no tomemos un llamado de un alcalde o alcaldesa por los medios de comunicación como falta de respuesta aquí, no, porque la respuesta está aquí, inmediata. O sea, no, aquí no existe. No existe llamada que no se esté atendiendo o texto que no se esté atendiendo. No, ¿usted está satisfecho con la respuesta de...? Hasta el momento, pero esto no es cuestión de estar celebrando ni nada por el estilo, porque estamos bajo el embate de esta tormenta. Ahora mismo es a nivel de tormenta que está, pero con una lluvia fuertísima, intensa en diferentes partes de la isla y exponiendo la vida de nuestra gente. Todos los que viven cerca de los cauces de los ríos, cuerpos de agua, tienen que estar seguros de que su hogar es seguro, o sea, estar pendiente al alcalde, la alcaldesa, si los van a desalojar, seguir las instrucciones, porque lo que no queremos es pérdida de vida en este momento, proteger la vida de nuestra gente. Entonces la presidenta de la AAA, que aparentemente no está actualizado en la página el número de personas que no tienen servicio. Sí, se actualizó esta mañana. Como muy bien dijo el gobernador, tenemos un 30% de clientes con servicio. ¿Cuál es el área que más impactado está negativamente en cuanto al servicio? Todo Puerto Rico, como muy bien indicó Ernesto, fueron casi 30 pulgadas de lluvia. Todo Puerto Rico se ha impactado. El mayor impacto que nosotros tenemos ahora mismo es precisamente el nivel de los ríos, que está muy alto, y en nuestras 112 plantas de filtración a través de todo Puerto Rico, ese es el mayor impacto que estamos teniendo ahora. ¿Noticias? Y claro, tenemos que esperar que el nivel baje para responsablemente no poner en riesgo la seguridad de nuestro personal para que haga los procesos de limpieza y poder operar. Noticias y luego El Nuevo Día. Saludos, buenos días. Gobernador, esta comunicación constante que usted ha mantenido con la administración Biden sale, me imagino que de usted como ejecutivo, hacia no, al revés. Es al revés, eso sí. No quería aclarar. Inmediatamente que impactó el huracán, mi celular recibió múltiples mensajes del más alto nivel de la administración de Biden, del Congreso de los Estados Unidos, y ahora se están canalizando en mi equipo para responder. Y como dije, ya hay una acción concreta de parte de la gobernadora de Nueva York. Está asignando 100 primeros respondedores para venir a Puerto Rico tan pronto el clima lo permita.
anticipo una acción similar de parte del gobernador de Nueva Jersey. El gobernador de California también se ha puesto a nuestra disposición. En el caso de la administración de Biden, pues FEMA es la agencia llamada a actuar. Y la comunicación nuestra y el trabajo en equipo con FEMA es ejemplar. Lo había dicho la administradora con respecto a la reconstrucción, pero ahora está sucediendo con respecto a esta respuesta al impacto del huracán Fiona. Tengo que decir que FEMA ahora mismo tiene en Puerto Rico 400 oficiales dedicados exclusivamente a esta respuesta. Y eso habla por sí solo. En el caso de los gobernadores o la gobernadora, también es una iniciativa que salió de ellos. O sea, hubo una comunicación de eso ahí, es así, eso es así. No, eso es así. Se están ofreciendo a todos los niveles para asistirnos, pero otra vez estamos en respuesta. Claro. Esta asistencia después va a pasar a otro nivel cuando estemos a nivel de recuperación y estemos sometiendo una solicitud para que el presidente declare el desastre. No estamos ahí, estamos en respuesta. En términos de los hospitales, ¿siguen con generadores, presumimos? Sí, sin inconvenientes, muy buena pregunta. ¿Sin inconvenientes o sí? No, muy buena pregunta. Y el secretario de Salud está presente, que puede confirmar. Yo voy a comenzar a contestarla. En términos generales, todas las facilidades médicas de Puerto Rico han estado operando por vía de generadores, por regla general. Porque eso fue uno de los resultados de María, que aquí por ley, por reglamento, se les exige que tengan generadores, incluyendo generadores de resguardo. Que yo tengo, hay dos excepciones. Hay una situación en el CDT de Cabo Rojo, que ahora mismo estamos tratando de accesarlo para llevarle un generador, por la situación del clima no se pudo llegar a la facilidad. Y hay otra situación en el pueblo de Guayama, que también estamos en que también estamos en vías de atender. Solamente dos facilidades en todo Puerto Rico, en los 78 municipios. La situación que tuvimos en el Centro Comprensivo de Cáncer se atendió. Ya el centro médico tiene está energizado, todo el centro médico, incluyendo el Centro Comprensivo de Cáncer. Así que en términos de nuestras facilidades médicas, hasta el momento tengo que decir que todo ha estado funcionando como es debido. Yo firmé, o estaré firmando, sí, entiendo que ya la firmé, una orden ejecutiva que quisiera ahora que el secretario le explique, porque tiene que ver con lo que estamos haciendo a nivel de toda la isla para asegurarnos que la población tiene sus medicamentos disponibles en medio de esta emergencia. Buenos días a todos, gracias. Sí, en el CDT de Guánica tuvimos comunicación con el alcalde. El generador que tenía pues no está funcionando, ya habíamos hecho arreglos con Landy de FEMA. Se envió un técnico para allá a ver si podía encender el generador, si no, pues ellos estarían supliéndole uno. En el caso de Cabo Rojo, se le había solicitado a Josué un generador, pero llegaron hasta Mayagüez, las inclemencias del tiempo no le permitieron continuar hasta Cabo Rojo. Hoy están tratando de llevarlo hasta allá. Esas han sido las únicas dos situaciones que hemos tenido con los hospitales. Nosotros estamos en comunicación con HHS, de hecho el gobernador se comunicó con el secretario Becerra también, ¿verdad? Ellos están dispuestos a brindarnos toda la ayuda. Vamos a ir un grupo de médicos de parte del el Medical Corps del Departamento de Salud, que son voluntarios, profesionales de la salud, a visitar los refugios, ¿verdad? Para ver que si mucha gente, yo sé que sale deprisa, a lo mejor no buscaron sus medicamentos, entonces el sistema que hicimos en María fue tener la receta y despachársela directamente al paciente en el refugio. Así que estamos trabajando en coordinación con todo, ¿verdad? Con todo el voluntariado y el Departamento de la Vivienda para entonces comenzar hoy a trabajar con ese aspecto. Sí, la orden ejecutiva que me vino a la mente porque la firmé hace un rato y esa se le va a dar a la luz pública, la vamos a hacer disponible a los medios, es la que activa la ley del buen samaritano, es decir, le da la inmunidad del Estado a todo el personal médico que esté asistiendo en esta emergencia en todas las facilidades médicas que tenemos en Puerto Rico para que no haya ninguna renuencia a asistir al pueblo y eso se va a dar a la luz pública en cuestión de minutos, si no horas, y añade algo, secretario.
Es importante que entiendan, Puerto Rico tiene abastos de medicamentos. O sea, ¿verdad? Yo sé que mucha gente quiere enviar medicamentos hacia Puerto Rico. Esa no es la situación al momento. De hecho, el 90% de los pacientes en Puerto Rico cuentan con una cubierta de plan médico. Las farmacias están funcionando. Y es importante, ¿verdad?, que se entienda eso. En el momento que ocurre una escasez, que no va a suceder, porque aquí tenemos la mayoría de los suplidores de farmacia en Puerto Rico, pues entonces haríamos el llamado. Pero en este momento, ¿verdad?, yo lo que exhorto es a que estén pendientes, pero tenemos suficientes medicamentos, las farmacias están funcionando y las que no están funcionando van a comenzar a funcionar prontamente. Sí, yo aprovecho ese comentario del secretario de Salud, que habla de medicamentos, que tenemos todos los medicamentos que necesitamos al momento y que no hay necesidad de que lleguen medicamentos adicionales. Si lo hubiera, lo reclamamos. Lo mismo aplica a suministro. Desde agua potable hasta alimentos, cualquier en lo que ahora en este momento de respuesta no necesitamos que estén trayendo suministros de esa naturaleza a Puerto Rico. FEMA, que Landy Olivera ahora puede confirmarlo, tiene aquí suministros disponibles, pero por una cantidad extraordinaria. Cuatro almacenes en vez de un almacén, que era lo que teníamos luego de María. El Departamento de Familia también tiene su almacén. Así que en este momento dado no queremos tener situaciones de logística en Puerto Rico, en nuestro puerto, en nuestro principal puerto de San Juan, por ayuda humanitaria que se agradece, pero que realmente no necesitamos. Primero respondedores es otra cosa. Por eso esa yo la acepto. Si lo que estamos hablando es de personal asistirnos, yo acepto ese tipo de ayuda. Pero en términos de ayuda humanitaria, en este momento dado, no es necesaria. Estamos más que preparados para asistir a nuestro pueblo. Pero, Landy, si pudieras confirmar lo que yo acabo de decir de parte de FEMA. Gracias, señor gobernador, y muy buenos días. Eso es correcto. Contrario a María, que contábamos con un almacén, ahora contamos con cuatro almacenes que contienen 7 millones de comida, tienen 4 millones de litros de agua. O sea que todos esos suministros están disponibles de haber una declaración de desastre presidencial. Pero es bien importante recalcar que hasta el momento toda la respuesta ha sido manejada de una forma efectiva por el gobierno de Puerto Rico, por lo que FEMA está aquí presente, listo para apoyar al gobierno de Puerto Rico. Se me olvidaba comentar, se firmó una orden de parte de ACES, es provisional, obviamente, ¿verdad?, la iremos evaluando día a día, en donde no se necesita la firma de un médico primario para que le despachen el medicamento al paciente. Cualquier médico puede hacer la receta y se le despacha, o sea que, y en la farmacia va a recibir su pago. Así que lo repito, por el momento no se necesita la firma de un médico primario para cualquier prescripción que emita cualquier médico en Puerto Rico. Pero esto de buen samaritano que menciona el gobernador, ¿hay que esperar a qué? No, el gobernador la firmé. Ah, ya está. Ya está firmado. Eso es una orden ejecutiva que activa las disposiciones de la ley del buen samaritano. Y es básicamente para concederle inmunidad a la inmunidad del Estado al personal médico que está asistiendo en esta emergencia. No solo el que está en facilidades públicas, sino también el que está en otras facilidades. Gobernador, ¿usted va a hacer algún recorrido durante el día de hoy? Esa es mi intención esta tarde, pero realmente Nino Correa y el secretario Alexis Torres son los que lo van a coordinar, depende de la condición del clima, y les vamos a estar notificando a los medios por si quieren acompañarme. Por último, de mi parte, en términos de las personas que fueron rescatadas, usted mencionó la Guardia Nacional, 1,000 personas, eso son muchísima gente, y toda esa movilización que hubo que realizar, y que Nino muy bien decía ayer que iban a resguardar a su equipo, pero tuvieron que salir a la calle. Me gustaría que el mismo comisionado y el propio general de la Guardia Nacional nos diga, o sea, ¿esto por qué hubo que hacerlo? ¿Porque las circunstancias del tiempo provocaron esa movilización, o porque la gente no respondió al llamado que insistentemente se bueno, le hace? El general puede abundar. Yo lo que voy a decir es que el pueblo ha cooperado. Obviamente en Puerto Rico tenemos 3.1 millón de personas. Lamentablemente, pues algunos tuvieron que ser desalojados, rescatados. Y es posible que algunas de estas personas, pues, debieron haber acatado el llamado de su alcalde, de su alcaldesa, incluyendo el mío propio,
para evitar esa situación. Pero otra vez, el número de personas rescatadas no me sorprende. O sea, es alarmante en el sentido de que uno no quiere estar en esa situación. Nadie quiere tener que estar en una situación de que lo tengan que rescatar. Y es una experiencia, estoy seguro que extremadamente desagradable para cualquiera. Pero otra vez, la cantidad de personas, pues a mí personalmente no me sorprende, porque hay que recordarle que aquí viven más de 3 millones de personas. O sea, es mucho, tenemos una población enorme. Para el tamaño de Puerto Rico general. Sí, pero ¿qué lo provocó? Es lo que también me preocupa. Para que abunde. David, yo creo que es una serie de factores. Sobre 25 pueblos, distintas barriadas en distintos. Estuvimos cerca con la alcaldesa Carolyn Bonilla hasta casi las 6 de la mañana allá en Salinas, donde se desbordó el río y afectó varias comunidades. Pero tenemos que entender, mucha de nuestro pueblo perdió todas sus propiedades a raíz del embate del huracán María. Uno lo nota en las caras de las personas cuando se les recomienda que hay que desalojar esas comunidades, porque hay un sentido de propiedad, de ellos no perder lo que han trabajado por muchos años para crear, o lo que han trabajado bien fuertemente los últimos 5 años después de María para poder restablecerlo. Si hay una combinación de factores, algunos ciertamente era la sobreconfianza de que no iban a ser afectados. Pero aprovechamos la oportunidad para recomendar a todas esas comunidades que son susceptibles de inundación. Todavía este fenómeno continúa siendo una tormenta tropical. Lo que nos dice la historia es que ahora viene la descarga de la zona montañosa hacia la zona norte de Puerto Rico, lo que son pueblos como Loíza, Luquillo, Río Grande, Cataño, Dorado, Toa Baja. Exhortamos a que acudan al llamado del gobierno estatal y municipal, y usted vaya a buscar y resguarde a su familia, ya sea en los refugios o en una familia cercana a usted, que sea seguro para su familia. Para marco de referencia, María, en su pico tuvimos 15,000 personas refugiadas. Aquí, hasta el momento, porque esto no se ha acabado, esto ahora mismo está la lluvia afectándonos tremendamente por toda la isla. Hasta el momento, el pico que hemos tenido es de 2,300 personas refugiadas. O sea, esa es la comparación. El Nuevo Día, y luego tengo Tele 11 y WKQ. Buen día, gobernador, para usted y su equipo. A tono con la pregunta de David, tengo varias, pero a tono con la pregunta de David, después de hablar con el general, uno de los denominadores comunes es la renuencia de mucha gente a abandonar, y sabemos que van a ocurrir más inundaciones. ¿Qué mecanismo, si alguno, tendría el gobierno para poder evitar estas situaciones que se ponen en peligro también recursos del gobierno? Es el mecanismo de las comunicaciones. Desde por vía de los medios tradicionales, como las redes sociales. De igual manera, los alcaldes y alcaldesas me constan que pasan con equipo, con altoparlantes, llamando a la población a desalojar. Nino, si quieres abundar, pero es ese es el mecanismo. O sea, no hay un mecanismo así de ley como tal que tú puedas obligar a alguien a desalojar. Gobernador, es que tenemos una duda, porque hace algún tiempo existía un estatuto que permitía desalojar, pues porque era necesario, era una emergencia, era una situación de peligro, o de manera obligatoria. Sí, bueno, Nino abunda, Nino Correa puede abundar aquí. Sí. Mira, en ese sentido, siguiendo la línea que tú traes, antes, donde habían hogares que pudieran tener niños, ¿okay?, o ancianos, se tomaba en consideración que la ley establecía que tenían que ser removidos. Obviamente, aquí lo que esperábamos era que la gente respondiera al llamado. Muchos de nuestros alcaldes, desde temprano en la mañana ayer, basado en toda la información que dimos, pues hicieron lo propio, haciendo llamados de diferentes formas. En el caso de Salinas, que durante toda la madrugada, junto con bomberos, junto con la Guardia Nacional y las oficinas municipales de manejo de emergencia, estuvimos en 3 sectores de Salinas, en un momento dado donde el impacto fue el mayor conforme a la información que teníamos. Cuando llamó a la alcaldesa Carolyn Bonilla, pues ella estaba sorprendida, obviamente, por la cantidad que se había mencionado y que sí lo estaba observando, especialmente en el sector del Coquí, la playa y playita. Anoche, en combinación con varios rescates, inclusive por las redes habían
varias comunicaciones que las pudimos ver, las retomamos, verificábamos a ver si eran positivas, otras no, que como quiera, en algunas de ellas pues hay que verificar si verdaderamente es positiva, porque también lamentablemente tenemos gente que de verdad es difícil. Se hicieron un rescate de sobre 426 personas que cuando se vieron, ¿verdad?, con la situación del agua, tuvimos que hacer una gestión especial, dejar en un momento dado quizás descubiertos unas áreas y movilizar 14 camiones de la Guardia Nacional, que era la única opción que teníamos para poder sacar a toda esa gente de ese lugar en tiempo récord, porque básicamente te tengo que decir que la operación fue rápida. Costó toda la madrugada, pero siguieron surgiendo otros eventos en otras partes de la isla. Y si tú me preguntas a mí, lo más que me preocupa, siguiendo la línea de David también, anoche tuvimos un rescate de una dama que llevaba más de 7 horas enganchada en un árbol porque se tiró a cruzar a verificar, ¿verdad?, los daños que había en la calle, se tiró a cruzar. Y llegar a ella, comprometimos mucho equipo, inclusive el de la misma Guardia Nacional, que no había manera de llegar a ella. En el mismo momento que logramos en la madrugada hacer el rescate, los compañeros que estaban del municipio de Vega Alta, Vega Baja y otros lugares, inclusive de la región de nosotros de San Juan, tuvieron que hacer los compañeros 3 rescates más allí de personas que se tiraron a tratar e intentar cruzar. Y eso es lo que hay que evitar, por eso le pedimos a la gente cordura en esta parte. Gobernador. Sí. Para usted y los ejecutivos de Luma, Gómez, así como Josué, y para la tranquilidad de las personas que mayormente nos están escuchando, me gustaría que detallasen un poco cuál va a ser el plan de restablecimiento del servicio eléctrico y posteriormente lo mismo con Doriel Pagán, porque ya depende del servicio energético. Un poco de mayor precisión en términos de cuáles van a ser las áreas críticas, cuándo. Yo no le voy a pedir una hora precisa, claro está, pero un poco de tranquilidad para la gente de que puedan saber, bueno, comenzamos con los hospitales, sí, seguimos con las represas, por ejemplo, sabemos que La Plata está sin servicio, no tiene generador y no lo va a tener hasta que no se termine con el proceso que está en curso, pero la gente quiere saber, tener un poco de tranquilidad en términos de decir, bueno, pues paulatinamente en X momento puede ser que ya yo tenga energía, etcétera. Si pueden precisar, sí, sí, ese plan. Yo comienzo, después le doy la palabra a Josué y después a Abner Gómez. Lo que hemos dicho insistentemente es que esto va a ser un proceso gradual. Y nuestra meta es que en cuestión de días, gran parte de los abonados de Luma y la autoridad tengan su servicio eléctrico. Esa es la meta. Lo que no se puede contestar es cuando hacen la pregunta, ven acá, ¿y cuándo va a ser el 100%? Eso es imposible de contestar porque todavía no se ha hecho la evaluación de todos los daños. Además, pueden estar ocurriendo daños ahora mismo. Entonces, cuando se hace esa evaluación, es que uno puede entonces determinar cuál fue el daño, cuál es el tiempo que nos debe tomar. ¿Cuándo ustedes tendrían esa evaluación? Depende de lo que ocurra con este evento. Ahora mismo salieron ya los helicópteros y eso es importante. Por primera vez ya se están sobrevolando las líneas y eso nos va a ayudar mucho para tener esta evaluación. Por eso es que 100% eso no lo vamos a contestar, eso pues eso depende. Cuando usted dice, y perdón que le interrumpa, cuando usted dice varios días, estamos hablando de que con toda probabilidad el viernes la gente en su mayoría puede... Yo no voy a poner una fecha límite, pero sí, yo quiero que ahora lo que yo le he pedido tanto a Energía Eléctrica como a Luma es que trabajando en equipo sigamos gradualmente encendiendo el sistema y aumentando el número de abonados. Y como aquí hay mucha transparencia, se informa constantemente cuál es el número de abonados con servicio, eso va a hablar por sí solo, según pues transcurra el tiempo. Pero sí, es cuestión de días lo que queremos que tome el restaurarle el servicio a la gran mayoría de los abonados de Luma y la autoridad. Adelante, Josué. Muchas gracias, señor gobernador. Como informó el señor gobernador, la restauración del sistema va a ser paulatina. Según se haga el assessment del sistema de transmisión y distribución, que Luma está en ese proceso actualmente, y se nos informe que los circuitos asociados a cada central están disponibles, nosotros tenemos personal en todas las estaciones de generación 24/7 para ir prendiendo las unidades que se requieran. Al presente,
Tenemos 4 unidades de Palo Seco en servicio, incluyendo 2 megayens. En San Juan tenemos la unidad número 6 en servicio, la unidad número 9 está ahora mismo en arranque, en proceso de sincronización. En Cambalache está en proceso de arranque Cambalache 2. Ahí determinamos Luma y Prepa prender la unidad en modo isla, porque como no tenemos interconexión, todavía no se ha verificado la línea que interconecta Cambalache con San Juan, pues se va a operar la unidad en modo isla para energizar el superacueducto y energizar un hospital de distrito en el área de Arecibo. Y así continuaremos. Estamos también en el proceso de energizar, llegar hasta el área de Daguao para poder energizar el cable submarino que va a Vieques y Culebra. Ya está energizado hasta Fajardo. Y pues obviamente continuaremos trabajando en conjunto con Luma para, según se vayan energizando circuitos, luego de las inspecciones que se requieren, algunos tardarán más que otros por las inclemencias del tiempo, como mencionó el señor gobernador, pero estamos trabajando sin detenernos desde que ocurrió el evento. Colón, a grosso modo, porque sé que todavía no han hecho la evaluación por completo, ¿saben o han precisado cuál fue el área que más daño sufrió a causa de este huracán? Si fueron las líneas, ¿qué en efecto fue lo que más sufrió? Bueno, en el caso de generación, nosotros experimentamos más efectos, por decirlo así, en el área sur. En el área de la Central Costa Sur hay uno de los tanques nuevos que se estaba terminando su construcción que colapsó, un tanque de acero gigante. En el área de Aguirre tuvimos una falla en una bomba de alimentación, pero volvemos. Ese tipo de cosas ocurren, nosotros las estamos atendiendo, hay más unidades disponibles. Si tenemos problema con alguna, pues ponemos otra de las que está en esa área. En el caso de AES y Ecoeléctrica, las 2 unidades de AES están disponibles y las 3 unidades de Ecoeléctrica también están disponibles. Lo que quiero decir con esto es que va a haber producción o generación de energía según el sistema se vaya colocando en servicio, y para eso pues es una operación conjunta que tenemos que hacer con Luma. Muchas gracias, saludos, Gloria. Como dijo el gobernador, ¿verdad?, ya tenemos 100,000 clientes. Esto va poco a poco subiendo según entren las unidades de generación y vayamos entrando líneas en servicio. Como dijo Josué, va a entrar Cambalache, se están haciendo unas gestiones, así que ya estamos energizando a Puerto Rico, donde la red de transmisión y distribución no está sufriendo daños. Y, ¿verdad?, quizás contestando tu pregunta directamente a los servicios esenciales de la comunidad. En orden van los hospitales, van las comunicaciones, están los refugios, las bombas de agua de la Autoridad de Acueducto Alcantarillado. Ejemplo, una vez entremos ahora a Cambalache, eso va a energizar el superacueducto y va a traer agua acá al área metropolitana y va a reducir en algún momento dado los clientes que acueducto tienen fuera de servicio. El plan estratégico, José mencionó algo, las islas, ¿verdad? Y es que vamos a seccionalizar a Puerto Rico en lo que interconectamos las líneas de transmisión para que se den soporte una unidad con la otra. Es un asunto, ¿verdad?, de generación que Josué es la persona de vida para explicarlo, pero ya comenzamos en tierra a hacer la evaluación. Ya hay 3 helicópteros de nosotros sobrevolando líneas, exclusivamente mirando las líneas críticas para energizar los hospitales y toda esta carga crítica. Así que estamos en la calle, nuestro centro de operaciones de emergencia está trabajando, ¿verdad?, para 24/7, no hemos detenido, en conjunto con este centro de operaciones de emergencia. ¿Zona más afectada hasta el momento en términos de transmisión? Bueno, ahora mismo, preliminarmente, ¿verdad?, por los visuales que hemos visto, el área sur de Puerto Rico, hemos hablado con los alcaldes y alcaldesas del sur, y la mayor problema va a ser ahí, así que ahí va a ser el mayor reto quizás para nosotros. En todo Puerto Rico hay daños en la red eléctrica, lo pueden ver aquí en el área metropolitana, que el huracán no azotó directamente, ¿verdad?, pero sí hubo efectos de algunos vientos que causaron daño. Luma tiene todo el equipo y el personal necesario para lidiar con la emergencia. Correcto, y ya vienen de camino hoy, llegan, creo que son 60 y algo, ¿verdad?, te doy el número más adelante, de empleados. Hay 30 que llegan mañana, tenemos 200 que están en espera, ¿verdad?, porque vienen de distintos estados, así que tenemos ya, ¿verdad?, la gente moviéndose en la isla con todas las brigadas de vegetación, subestaciones,
empleados de línea, ¿verdad?, que son los que van a inspeccionar eso, pero estamos enfocados, Gloria, en hacer la evaluación, ¿verdad? Yo sé que vamos a dejar de mencionar la palabra evaluación pronto, porque le vamos a decir a ustedes cuál fue el daño que ocasionó el huracán. Así que, como dijo el gobernador, estamos todavía en modo de respuesta, están pasando cosas mientras verificamos la línea. Por otro lado, puede que las inundaciones estén destruyendo la infraestructura, así que vamos a estar activamente haciendo esa evaluación. Si pudiera abundar sobre el superacueducto, pues sabemos que no está funcionando, y el asunto de la plata, que tiene una gran cantidad de abonados. Sí, en el en relación a la planta de filtro de Enrique Ortega, que es La Plata, pues está fuera de operación. Una vez ya, como ellos indicaron, se vaya restableciendo el servicio de energía eléctrica, estaremos en posición también de operar la planta de filtración. Como dije ayer, pues ahí hay un proyecto ya de una inversión millonaria en proceso. En el caso del superacueductos, también estamos trabajando en colaboración, estableciendo estrategias en continua comunicación. ¿Qué fue lo que pasó en el superacueducto? Estábamos operando con los generadores hasta hace poco tiempo, y ahí pues tuvimos una falla, y ellos nos están ayudando para establecer esa prioridad. ¿Se tiene estimado de cuándo tendría generador tanto La Plata como superacueducto para que arranquen? Bueno, La Plata es un proceso de un proyecto que va a tardar, ¿verdad?, un tiempo considerable. O sea, ahí el remedio es energizar, punto, porque correcto. Así que estamos trabajando en conjunto para establecer las prioridades y las instalaciones más grandes. Gobernador, por último, tengo una pregunta para usted y otra para Olivera, Orlando Olivera. Para usted, el alcalde de Culebra está haciendo un llamado para que haya un recogido de un cadáver, que lamentablemente una persona que falleció. ¿Eso se está en proceso? ¿Qué se va a hacer? Porque no hay... ¿Cómo se haría? La única razón es realmente que el helicóptero no pudo salir para ir a recoger ese cadáver, pero se va a hacer tan pronto el clima lo permita. Es una cuestión de que estamos bajo el embate todavía de la tormenta y no necesariamente pues se ha podido volar al área. El general ha explicado si el nivel de las nubes está en 1,000 pies o menos, básicamente no se puede volar en helicóptero. Y si ese es el caso, pues es que estamos impedidos en protección de del personal. En este caso, el secretario está aquí, entiendo, el servicio de helicóptero, ¿quién lo provee, secretario? Cuando se pueda. Ahora mismo el Departamento de Salud tiene contratado a la compañía Aeromet. El problema es, como dice el general y dijo el gobernador, en este momento no se puede volar por el tiempo. Lo otro es, también nos comunicamos con las líneas aéreas locales de Vieques y Culebra, y los pilotos alegan que para Culebra específicamente no es muy difícil poder aterrizar, y ellos no van a arriesgarse a tener un accidente. Sabemos la situación, yo he hablado con el señor alcalde de Culebra, tan pronto exista un poquito de margen para poder buscar el cadáver, estoy seguro que tanto la Guardia Nacional como Aeromed o cualquier otra compañía pudiera hacer el recogido. Tele 11. Sí, se quedó el coordinador de FEMA, Orlando Olivera. Me gustaría que hablase un poco de cuál es el rol que tiene en este momento, después de la emergencia, FEMA. Hemos escuchado comentarios en el sentido de que tras María, FEMA activó unos task force de rescate y demás. Y queríamos precisar cuál es la labor en este momento de FEMA. Claro, mira, actualmente con la declaración de emergencia que fue declarada por el presidente Biden a petición del gobernador de Puerto Rico, pues todas las funciones de apoyo para salvaguardar vida y propiedad están activas. Nosotros obviamente estamos listos para apoyar al gobierno de Puerto Rico, teniendo en cuenta que es una función de apoyo. Si el gobierno de Puerto Rico, tanto con los recursos del comisionado Correa, con el apoyo de la Guardia Nacional, están haciendo esa función, nosotros estamos simplemente listos para apoyar la emergencia. ¿Eso significa con equipo, con recursos? Con equipo, recursos, personal, estamos listos para apoyar a la emergencia. Y gobernador, ¿usted ha hecho una petición en ese sentido a FEMA? ¿Algún tipo de recurso o equipo que necesite? Es que la declaración de emergencia de por sí lo conlleva, y lo ha explicado muy bien Rivera de FEMA. Ellos realmente, mientras vean que el gobierno de Puerto Rico está respondiendo como es debido, no intervienen, pero están ahí dispuestos a asistirnos si nuestros recursos no dan. Hasta el momento estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para responder. Tele 11, luego tengo WKQ y voy a Noticentro.
Continúo con la misma línea de la pregunta de la compañera para el de FEMA. En ocasiones anteriores, cuando hemos sufrido el embate de estos fenómenos atmosféricos, la agencia ha asignado fondos directos a los residentes. En esta ocasión, para mitigar los daños y los estragos que ha tenido el huracán Fiona, ¿la agencia prevé esto también? Eso ocurre después que el presidente declara el desastre. O sea, todo en su debido momento. Y para declarar el desastre tiene que haber primero un estimado preliminar de daños que levanta el gobierno estatal con la cooperación de los gobiernos municipales. Conjuntamente FEMA valida o levanta su propio estimado y luego de todo ese ejercicio es que se hace la solicitud formal de declaración de emergencia de desastre al presidente. Cuando eso ocurra es que se activan todos los programas de FEMA, incluyendo los de asistencia pública a los damnificados y asistencia de todo tipo. Pero no descartan que en esta ocasión también se realice, porque anteriormente los residentes... Yo anticipo que eso se va a dar, pero no puedo hablar por el presidente de los Estados Unidos. Pero a base de lo que yo estoy viendo aquí, mi impresión es que aquí hay miles de millones de dólares en daños. Un daño de esa naturaleza es catastrófico. Un daño de esa naturaleza, por lo general, justifica la declaración de un desastre. Pero no puedo hablar por el presidente de los Estados Unidos. En su momento le haremos la solicitud. Yo sí puedo decir que la administración del presidente Biden ha sido muy responsiva a los reclamos del gobierno de Puerto Rico. WKQ. Tengo otra pregunta. Por esa misma línea y en términos económicos, sé que aquí está el secretario de Hacienda. No tengo la oportunidad de verlo en el podio, pero si puede respondernos. En términos del IBU y a raíz de esta situación, ¿la agencia prevé suspender el cobro del IBU específicamente en alimentos preparados? Bueno, ya el gobernador comentó, está bajo evaluación. Obviamente esto toma un trámite con la Junta de Supervisión Fiscal, una conversación con ese ente y de igual manera tan pronto ya se pueda restablecer las transacciones comerciales, que la gente pueda ir a la calle a consumir, pues el gobierno estará tomando las determinaciones que estime necesario, ¿verdad? Con la guía y la determinación del señor gobernador. WKQ y luego Noticentro. Sí, buenas tardes. Comisionado de la Policía, primero que todo, para que nos confirme la muerte de un hombre a consecuencia de una explosión de generador eléctrico y si considera si las personas creen que la gente está utilizando correctamente las plantas. Bueno, ese dato, no tengo datos adicionales relacionados a esa muerte. Lo que le pedimos a las personas, como siempre se ha dicho, que las plantas eléctricas lo utilicen fuera de la estructura como tal, que la están utilizando a 20 pies de una ventana, a 20 pies de la marquesina. Y eso es lo que se le orienta a la persona. ¿Confirma que este es el primer incidente que ocurre por generadores eléctricos? Sí, tengo que corroborar los datos, a ver dónde fue el incidente y qué repercusiones tuvo. En cuanto a otros asuntos. Nino, si tienes más información. Hasta el momento eso es lo único hasta ahora, pero también es importante que la gente sepa, si tienes, ¿verdad?, estos artículos, y quiero entrarme también en la parte de la utilización de los tanques de gas. Yo creo y veo propio que Marcos Concepción, que está aquí también, pueda dar la información. Buenos días a todos. Sí, surgió un evento en Atillo, en horas de la mañana. Una persona tenía una covacha cerca de la residencia, tenía un generador prendido y le estaba supliendo combustible con el generador prendido. Lo que nos hemos enfocado y llevarle el mensaje a Nino y todo el andamiaje de seguridad. Por favor, cuando utiliza un generador tiene que apagarlo para poder suministrarle combustible. Estas cosas son las que proveen estas emergencias, pero sí, resultó una persona calcinada y de 70 años. La esposa de ese caballero trató de sacar el generador y sufrió también quemaduras en las manos. Esa es la información que tenemos. Bueno, ahora mismo es indefinido el tiempo que vamos a tener luz y agua, por tanto, ¿prevén luego anunciar algún tipo de plan para entregar suministros, principalmente en los municipios más afectados en la zona sur de Puerto Rico? En su momento estaremos en la etapa de recuperación, ahora estamos en respuesta. En este momento dado es en los refugios que se está proveyendo alimento para todas las personas refugiadas.
Pero cuando llegue la etapa de recuperación, asistiremos a todo el que lo necesite y lo haremos en coordinación con los municipios. Son los alcaldes y las alcaldesas los que están en la escena y son los que inmediatamente informarán cuando hay ese tipo de situación. Al ayudante general de la Guardia Nacional, nos gustaría saber, como el municipio de San Luis fue básicamente el más afectado en horas de la madrugada con estos rescates de muchos ciudadanos, ¿cuáles son las misiones que prevén que pudiesen tener de preventivos durante la noche de hoy que todavía continúan los aguaceros? Durante el día y durante la noche, como mencionaba con el gobernador, hay que observar lo que es la zona metropolitana, porque ahí es que viene el descargue de la cordillera central, lo que es Loíza, Canóvana, Río Grande y hacia acá, hacia el oeste, desde Cataño hasta Arecibo posiblemente. Tenemos personal postigado allí apoyando al personal de manejo de emergencia del municipio de Salinas y vamos a continuar con esa misión así se nos requiera. Gracias. Noticentro. Buenos días, gobernador y a todos los funcionarios. Ayer en el recorrido pudimos apreciar el trauma que tienen muchos ciudadanos pues después de María. En cuestiones de salud mental, se habló de los medicamentos y todo, pero en cuestiones de salud mental, ¿está abriendo algún tipo de verdad la línea, no sé si pueden llamar a la línea Paz, en los refugios también? Quisiera pues saber un poco sobre eso. Muy bien, la línea Paz está activa y también tenemos el personal de AMSCA activo, pero aquí el director ejecutivo nos da el detalle. Doctor Carlos Rodríguez Mateo. Muy buenos días. La línea Paz y AMSCA ha estado apoyando emocionalmente a los puertorriqueños desde el periodo de la preparación. La línea Paz está operando 24 horas los 7 días con su número tradicional, el 1-800-981-0023, pero también el 988. Y cada vez que uno de los refugios abría sus puertas, personal nuestro está apoyándolo. Tenemos preparados 450 facilitadores de salud mental que también van a estar a nivel de comunidad y en cuanto a las condiciones del tiempo lo permitan, estaremos en todas las comunidades casa a casa. Tengo aquí una pregunta de NBC para el gobernador. Si puedes contestar en inglés, ¿cuáles son las áreas o what are the areas that you're focusing your rescue efforts now and what are the areas that are most affected in terms of flooding and rescue efforts? The areas most affected are the ones in the south and southwest of Puerto Rico, as well as the mountain range, central mountain range in Puerto Rico. But we anticipate that there will be areas impacted as well on the northern coast of Puerto Rico because of the water flow coming down the rivers and the mountainside. Salinas is a town in the south of Puerto Rico where there was a big rescue operation because of flooding in the area. Unfortunately so, I have to say that the hurricane and now the storm, the related storm, has covered the whole island and has impacted the whole island. So we're still in the middle of this event. We're basically responding at this point. The next step will be recovery. We're not there yet. CPI. Saludos, Vanessa Colón Almenas, del Centro de Periodismo Investigativo. Gobernador, ¿cuántos muertos se han reportado hasta el momento y personas desaparecidas? Sí, muertes traumáticas, es decir, por daño traumático, no tenemos hasta el momento, pero sí hemos tenido dos fallecimientos en refugios, ambos aparentemente fue por causas naturales, pero todo esto se confirmará en su momento porque el Instituto el Negociado de Ciencia Forense tiene una labor que realizar y yo estoy seguro que con la mayor transparencia, si cualquier fallecimiento está relacionado directa o indirectamente a este evento, así lo reportaremos. Así que eso es lo que puedo decir hasta el momento. ¿Y personas desaparecidas? Hasta el momento no tenemos personas desaparecidas. Por eso es que es tan importante el llamado al pueblo que se protejan, que se queden en sus hogares, que si tienen duda de si su hogar es seguro,
que soliciten orientación de su alcalde, alcaldesa, de nosotros aquí en el Centro de Operaciones de Emergencia, porque lo que no queremos es otra vez pérdida de vida. Hasta el momento eso no ha ocurrido. Tengo una pregunta para el secretario de Salud. Es con relación a... Él especificó que hubo... Los dos generadores que mencionó, el de Guánica, pero no especificó. ¿Qué fue lo que pasó en Guánica para llevar el... Había un problema con el CDT. Sí, hubo un problema con el generador del CDT. Me comuniqué con el alcalde y entonces nosotros estamos... Ya debe haber llegado el técnico. ¿Cuál fue el problema? Desconozco, falla en el generador. ¿Solamente tenían un generador? Sí, o sea, es un CDT, no es un hospital. Solamente tenían un generador, no hubo falla, ¿verdad? Y entonces el técnico debe estar ya por allá trabajando. De no ser así, FEMA Landi habló conmigo para entonces llevarle un generador. ¿Y el de Cabo Rojo podría ser un poco más específico? El de Cabo Rojo también tuvo fallas en el generador. Yo hablé anoche con la administración de Metropavía. Y hablamos ayer en la noche. Josué trató de llegar con su brigada para poner un generador, pero no fue posible por las inclemencias del tiempo. O sea, pero estos generadores se tienen que verificar semanalmente. La ley 111, ley 111 establece semanalmente el generador tiene que prender por una hora y se lleva una bitácora de mantenimiento. Cosas que suceden, ¿verdad? Que obviamente tendremos que investigar cuál fue la falla, si hubo algún tipo de negligencia por parte de los centros o del hospital. Pero hay que recordar que los hospitales son privados y obviamente la ley 111, que es la ley que administra SARAF, que es la Secretaría Auxiliar de Facilidad de Servicios de Salud, dentro de ese plan exige que el generador tenga una bitácora de mantenimiento, número uno. Número dos, tiene que prender semanalmente una hora y tiene que tener abastos por lo menos por tres o cuatro días. Uh-huh. También Joint Commission, a nivel de hospital, también tiene ese tipo de exigencia. Y hasta el momento no hay otro CDT reportado, Los hospitales tienen dos, ¿verdad? Tienen dos generadores de resguardo, los hospitales. Los hospitales, y los CDT solamente tienen uno. Solamente tienen uno, correcto. Ok. Vale. Tengo otra pregunta para el gobernador o para Landi. Es con relación a la declaración de emergencia. En estos momentos, pues, se ha aprobado un 75%, un 25%. Dadas las circunstancias, ¿es momento de que usted peticione que sea un 100% en la declaración de emergencia, estoy hablando? Bueno, eso en su momento se considera y se puede solicitar, pero hasta el momento estamos en 75. No se descarta ninguna solicitud en el debido momento. Se tiene que justificar, pero sí. O sea, eso no se descarta. Hasta el momento estamos 75-25. En estos momentos, ¿quién es la persona, el guard, y quién es el State Federal Officer de Puerto Rico? Bueno, desde el punto de vista de respuesta, el coordinador es el secretario del Departamento de Seguridad Pública. Desde el punto de vista de recuperación y reconstrucción, el GAR, el representante autorizado del gobernador, es el director ejecutivo de CORE 3, el ingeniero Manuel Lavoy. Ok, muchas gracias. Gracias. Primera hora, Jaguar Midi, culminamos con el vocero. Sí, primero para la presidenta de la Autoridad de Acueducto Alcantarillado. Entiendo que Carraízo también está sin servicio, toda la población que se sirve de allí. Sí, es correcto. Es una de las plantas. Ayer, pues, debido a las descargas que hemos estado realizando durante los últimos tres días como parte de nuestro protocolo de apertura de compuertas y las escorrentías tan altas que recibimos, la calidad del agua del embalse cambió. Así que se están haciendo los ajustes en las plantas. Esperamos que ya en las próximas 4 horas la planta esté en operación. Ok, y entonces los OASIS, ¿ya ustedes tienen un plan que van a hacer? Porque la mayoría de los clientes están sin servicio. Sí, lo vamos a estar comunicando ya en breve, tan pronto culminemos la conferencia de prensa. Ya esta mañana estábamos haciendo las debidas coordinaciones, así que lo vamos a estar publicando. Y entonces quería cuestionarle, ¿verdad? Estamos a 5 años ya mañana del huracán María. Usted, según se ha dado esta emergencia, ¿usted cree que el servicio de agua potable... tras lo ocurrido, Fiona, ¿está en mejor condición o está todavía
en pasos que no le permite a lo mejor ofrecer el servicio que se merece el pueblo? Bueno, nosotros hemos seguido, como hemos estado informando continuamente en los medios, haciendo proyectos de infraestructura para fortalecer lo que son nuestras plantas de filtro y alcantarillado, y ahora mismo estamos en ese proceso de reconstrucción. Sin duda alguna hemos hecho lo propio para prepararnos para este evento. Ningún evento se compara con otro, todos tienen sus propias características y respuestas. Así que dentro de la autoridad todo el equipo está dando el máximo, y en términos de eso estamos haciendo lo propio también para establecer a la brevedad posible. Gobernador, quisiera hacerle la misma pregunta en términos del sistema eléctrico, el sistema de agua. ¿Usted cree que ha habido algún avance en estos 5 años o no se ha provisto, ¿verdad?, la calidad de servicios que se merece el pueblo en todo este... Bueno, en términos del sistema eléctrico, yo reitero, yo creo que aquí llevamos más de 20 años quejándonos de nuestro sistema eléctrico, y una cosa es quejarse y reclamar un mejor sistema, otra es lo que se está haciendo. Aquí lo que se hizo luego de María fue que, utilizando los fondos de FEMA, se hicieron obras para reparar el sistema y restaurar el servicio. Claro, esas obras no mejoraron el sistema. Entonces, por razones fiscales, la Autoridad de Energía Eléctrica tampoco le dio el mantenimiento al sistema que debió haberle dado, principalmente por razones financieras. Lo que ha pasado en época más reciente es que ahora sí hemos visto que ya se están llevando a cabo proyectos para mejorar no solo las plantas, sino también el sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico. Son alrededor de 47 proyectos que ya han sido aprobados por FEMA, más de 20 de los cuales están en construcción. Esa es la luz al final del túnel. La reconstrucción es la luz al final del túnel. Esa reconstrucción se tiene que agilizar, pero yo lo que he visto, yo diría en los últimos 6-7 meses, es un trabajo en equipo entre FEMA, la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, para que esa reconstrucción se dé y tengamos un sistema más confiable, más resiliente. Ese es el futuro. Ahora lo que estamos es que hemos recibido el embate de un huracán, y cuando impacta un huracán siempre hay un apagón general, y lo que uno tiene que hacer es hacer todo lo que está a su alcance, hablo aquí tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como Luma, para restaurar el servicio en el menor tiempo posible. Y como he dicho, la meta que yo les estoy dando, fijando tanto a la Autoridad de Energía Eléctrica como a Luma, es que la gran mayoría de los abonados en Puerto Rico tengan su servicio en cuestión de días. ¿Cuántos días? No quiero decir exactamente, pero sí días. Cuanto antes mejor. Ya el 100%, esa es la pregunta que no contestamos, porque aquí todavía nos está impactando esta tormenta. Pueden haber daños al propio sistema. Así que en su momento se hace la evaluación de qué pasó cuando haya pasado la tormenta, la evaluación de todos estos daños y un estimado de cuándo pudiéramos tener el 100% restaurado. Sí, para el señor Abner Gómez de Luma. Quería preguntarle, ¿el personal que usted indicó que viene de Estados Unidos es personal de sus matrices? Sí. ¿O es personal de las corporaciones y asociaciones que ustedes dicen que tienen disponible para traer personal? Sí, vienen de las matrices. Los adicionales que informamos son de Quanta Service, la gran mayoría. Eventualmente, dentro del desarrollo de la evaluación, como dice el señor gobernador, ¿verdad?, estamos todavía en emergencia. Continúa ocurriendo daños a la infraestructura en lo que evaluamos, así que eso es una acción viva que vamos a estar tomando, y en cualquier momento está la disponibilidad de traer todas esas personas a Puerto Rico. Ya vienen de camino algunos, que hay algunos vuelos que podrían estar llegando hoy y mañana, y así sucesivamente. Sí, el señor Ángel Figueroa Jaramillo, ¿verdad?, expuesto que se debe activar una emergencia a tal modo de que todos los empleados capacitados que están en el gobierno, que eran celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, retomen su trabajo ahora en emergencia. ¿Usted cree que Luma necesita estos empleados o no?
Bueno, esa es una decisión del gobierno porque esos empleados no transicionaron a Luma y son empleados de distintas agencias, así que es una decisión que en el camino se podría tomar, pero con lo que tenemos ahora mismo, con los empleados que tiene Luma, es suficiente para atender el hecho de hoy, ¿verdad? Esto va a ir evolucionando porque los daños continúan evolucionando y en ese momento vamos a llegar a peticionar estos empleados extras que vienen de los Estados Unidos. Howard Media, y culminamos con el vocero. Sí, siguiendo esa misma línea, gobernador, ¿usted estaría dispuesto y se podría a través de una orden ejecutiva reclutar ese personal, ese empleado de la autoridad? Eso solamente se pudiera llevar a cabo si Luma no certifica que tiene el personal necesario para llevar a cabo las obras pendientes. O sea, siempre y cuando Luma certifique que tiene los recursos, no solo propios, sino de otras fuentes como los contratistas que ha mencionado que puede activar, siempre y cuando Luma tenga los recursos, esa directriz no es necesaria. Si tenemos duda de que los recursos están dando abasto, pues no se descarta. En cuanto al puente colapsado en Utuado, hay expertos que han indicado que no tenía pendiente empinada, columnas altas y sostén hidráulico. ¿Se sabe exactamente qué fue lo que falló? Bueno, pues sí. Como yo dije, pero y lo repito, ahí vinieron grandes escombros, se puede ver hasta en los mismos visuales que impactaron ese puente en la escorrentía, por el mismo cauce del río. Pero ya la cuestión técnica de ingeniería, si lo puede decir Edwin o sí. Buenos días a todas y todos. Ya el personal de puente se está en camino a Utuado, está en comunicación con el general Reyes y la Guardia Nacional. Y como muy bien menciona el señor gobernador, estos puentes cuando se colocan son provisionales, en lo que se hace el permanente, que ya está encaminado, ¿verdad? Luego de la recuperación. No se hacen los estudios hidrológicos y hidráulicos que hacen el puente que esté mucho más alto que la crecida que se espera, ¿verdad? La lluvia, se llama la lluvia de los 100 años. En este caso se ve que hay mucho escombro, por eso es que estamos en constante comunicación con la ciudadanía diciéndole que no tiren basura, que es lo que tapa los drenajes. En estos casos los ríos hay carros, hay neveras, todo esto en adición a los árboles que se caen, tapan el puente, ¿verdad? Y con la crecida hacen la fuerza que se llevan ese puente. Eso es lo que estamos experimentando en el caso de estos puentes modulares. Finalmente, ahorita se mencionó que hay unas plantas de la autoridad que no se han podido acceder por las situaciones viales. ¿Se sabe cuáles plantas son? Josué. Sí, es la planta de Costa Sur y Ecoeléctrica, pero ya personal de DITOP está trabajando en estos momentos. Ya parte de la vía está libre y por la información que tenemos del área de Departamento de Transportación y Obras Públicas es que debe estar disponible en algún momento en la mañana, porque los equipos están allí. Pero obviamente la secretaria o el director de carretera pudiera abundar, pero ellos ya están trabajando desde esta mañana. Hay un dato que la secretaria quiere aclarar por información que surgió en las redes, si puede dejar. En cuanto a PREPA, sí, estamos trabajando la PR-127 en Peñuelas y ya se está abriendo brecha. Ya han enviado varias fotos donde están moviendo los escombros para que ellos tengan acceso. En cuanto a los empleados de DITOP, que llegaron de movilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica, esos empleados están trabajando con nuestras brigadas actualmente, abriendo brecha, ayudando en las regionales y ayudándonos a nosotros también en la respuesta. Así que los empleados están trabajando con nosotros y nosotros estamos trabajando con ellos en toda su pericia y su expertise para que nos ayuden en la respuesta. Culminamos con el vocero. Saludos. Colón, si pudiera precisar otra vez los daños que han sufrido las centrales generatrices que han resultado afectadas por los impactos del huracán Fiona. Sí, bueno, hasta el momento, de manera preliminar, tuvimos una falla en una bomba de alimentación en la unidad de vapor de San Juan 5. En Aguirre hubo una falla en una bomba de alimentación de Aguirre número 2. En Costa Sur, un tanque que estaba, de hecho, un tanque nuevo que se construyó de los daños de María, pues el este huracán pues lo destruyó también. O sea que el asunto es que todavía estamos en ese proceso de seguirle identificando daños y eventualmente pues tendremos un assessment más detallado de lo que ha ocurrido. En el caso del tanque colapsado, ¿cuál fue la inversión que se había dedicado a eso? Ese tanque, el costo estaba cerca de los 2 millones
1.5 millones, 2 millones. El asunto con el tanque es que al no estar lleno, porque estaba todavía en construcción, pues obviamente no tiene la resistencia o la, ¿verdad?, la resistencia estructural que requiere, que por diseño es cuando está lleno. Un tanque vacío, pues es una estructura, aunque es de acero, es una estructura pues que ofrece resistencia al viento, y pues obviamente pues las paredes se doblaron. ¿Y cómo se afectan las operaciones de Costa Sur sin ese tanque? No, porque nosotros estábamos operando sin ese tanque. O sea, nosotros tenemos tanques adicionales y pues obviamente la operación per se no debe afectarse por razón de ese tanque en esas unidades. Okay. El señor Abner Gómez quería tener una idea, porque indican que ya empezaron el recorrido de las líneas y la evaluación del sistema. Quería tener el detalle más bien de las líneas de distribución en el área sur, si mantienen allí brigadas asignadas para evaluar los daños, porque ciertamente esa es el área que va a estar. Sí, ya hay personal terrestre haciendo la evaluación. Las naves que están sobrevolando comenzaron área metropolitana, ¿verdad? Se van desplegando. Recuerde que en el centro de la isla, por las montañas, tienen que aumentar el nivel de altura, y por seguridad, pues, ¿verdad? Se va moviendo, ¿verdad? Eso es una operación que se evalúa constantemente por la seguridad aérea. Así que terrestre, está todo el mundo en la calle, porque como hablamos ayer, hay lluvia, pero eso no le impide a ellos a salir a hacer la evaluación, y se están haciendo las reparaciones que sean necesarias, obviamente, dentro del proceso de evaluación. ¿Y cuándo Luma tendría un estimado de daños, al menos en lo que... Bueno, esperamos lo antes posible. Yo creo que, ¿verdad?, el gobernador explicó algo muy importante, y es que todavía estamos bajo efectos de tormenta, y eso va a provocar que continúe ocurriendo daño a la red eléctrica. Así que mientras vamos haciendo la evaluación de daños, van ocurriendo otros daños. Así que, como les dije, va a ser una información viva, que quizás mañana le tengamos una información y a las próximas 24 horas aumente. Así que ese es el proceso. No fue distinto en María. Así que esto va a ir creciendo hasta que el sistema se aleje de Puerto Rico. Gobernador, en el caso suyo, de forma más amplia, dice que tiene comunicación con todos los alcaldes. ¿Cuándo usted entiende que podría tener un estimado de daños preliminar sobre este desastre? Bueno, primero tiene que terminar el impacto, para que entonces los alcaldes pues sepan exactamente cuál fue la infraestructura que sufrió daño, y entonces comiencen a proveernos esa información a nivel del gobierno central. Es decir, COR3 estaría recibiendo todos esos estimados. De igual manera, las agencias del gobierno central van a estar supliendo sus estimados preliminares. Y como dije, después hay un esfuerzo de coordinación con FEMA. Si Manuel Lavoy quisiera abundar, pues con eso está bien. Pues ese es el proceso. Entonces, hay que esperar a que acabe. Esto ha dicho Ernesto, que esta tormenta la vamos a tener en Puerto Rico definitivamente mañana. La pregunta es si ya el miércoles estaríamos en vías de normalización, si se está... así que mínimo esos estimados no van a comenzar a levantarse hasta miércoles, y se estarán supliendo entre miércoles y viernes al gobierno central, la gran mayoría de ellos. Ese es más o menos lo que estamos hablando, y de ahí entonces nos toca trabajar con FEMA. Así que esa solicitud de declaración de desastre con toda probabilidad se estaría haciendo en algún momento la semana que viene. Ese es mi estimado bien preliminar aquí en medio de esta respuesta. Y al comisionado Correa, ¿tiene al momento alguna cifra sobre hogares que se han perdido, que han resultado con daños? No, todavía no tenemos, y es bien importante lo que está diciendo el gobernador, ya que tenemos que esperar que este impacto, que todavía tenemos el día de mañana comprometido en lo que es respuesta, para entrar entonces en el proceso de recuperación. Se hacen unos grupos de trabajo, la data se levanta con nuestros alcaldes, sus grupos de trabajo en conjunto con nosotros, el COR3 y otros grupos en conjunto con FEMA, y ahí es a donde vamos a determinar, y le vamos a estar brindando la información de cuántas residencias, cuánto en específico la cantidad, y de ahí vamos sacando lo que es cuánto daño, ¿verdad?, en dinero pudiéramos haber perdido. Okay, tengo una pregunta. El secretario de Educación, no sé si él está aquí hoy. Él estaba. Ah, está acá. Secretario, si quiere que le adelante la pregunta mientras procede, sí, el proceso. Ahí él se va empapando. Secretario, ciertamente hay muy pocas áreas donde ha llegado el servicio eléctrico, mayormente en lo que es el área metropolitana y el área norte, o como diría Josuela, que se suplen de Palo Seco y San Juan.
¿Cuál es el plan que usted establecerá para el regreso a clases? Porque ciertamente van a haber regiones que van a, como dice el gobernador, van a estar en desastre por varios días, y otras regiones que pueden empezar a operar. ¿Cuál será el plan para regreso a clases? Mire, yo creo que el mensaje ha sido claro. Hoy es día de que todo el mundo esté bien y esté seguro, sin duda alguna. Ya estamos mirando la condición de las escuelas. Ya estamos mirando la conectividad de las escuelas. Hoy por hoy te puedo adelantar que hay unas 73 escuelas que están activas. Así que ya los sistemas nos están ayudando, ¿verdad?, a comenzar a recopilar información. A medida que las horas vayan pasando y el personal pueda ir llegando a las edificaciones y asegurarnos que todo está bien y que la gente en Puerto Rico esté bien, vamos a ir dando información para reanudar las actividades en las escuelas. Gracias a todos. Culminamos. Obviamente les vamos a dejar saber cualquier información adicional en torno a recorridos o si hay alguna nueva actualización más tarde. Your great name. Bless us, O Lord God, at our last awakening into the house and gate of heaven. To enter into that gate and dwell in that house where there shall be no darkness nor dazzling, but one equal light, no noise nor silence, but one equal music, no fears nor hopes, but one equal possession, no ends nor beginnings, but one equal eternity. In the habitations of thy glory and dominion, world without end, through Jesus Christ our Lord.